Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, aseguró que en la industria no se da el uso de diablitos para el robo de la energía eléctrica. Lo anterior, luego de que Leonel Cerrato Sánchez, delegado regional de Programas Integrales para el Desarrollo de Gobierno Federal, adelantó que después del combate al robo de combustible, irán tras las anomalías de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, es algo que debe determinar, es algo cada quien debemos de pagar prácticamente, porque lo que dejan de pagar unos, pues lo venimos pagando otros. En el caso de la industria esto no existe, pero sí es algo que debe de combatir el gobierno. Vemos cómo hay mercados informales, pues que toda la gente se conecta prácticamente, colonias completas que se conectan a esto, y el gobierno debe buscar una solución. Enfatizó que es positivo que se termine con todas las malas prácticas que desfalcan las arcas de la ciudadanía. Toda la batalla que sea por combatir la ilegalidad debe de darse, porque esto pues generará una certidumbre, generará prácticamente de que el gobierno está cumpliendo su trabajo, y son prácticas muy acendradas desafortunadamente dentro de la población. Entonces debemos de buscar que todo esto se dé, y no únicamente en eso, debe de ser en la energía eléctrica, en el agua potable, en los derechos. Pues todos como ciudadanos debemos aportar dentro de lo justo, dentro de lo que nos toca, pues para evitar cualquier acto ilícito principalmente. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.